día que la Iglesia celebra la fiesta de la Epifanía del Señor, la manifestación de Jesús a toda la humanidad. Vamos a ofrecer nuestra Eucaristía por la familia Romero Salinas, Salinas Ramírez, bienestar de la familia Niño García. Pido por sus necesidades, por los enfermos, y también saludamos a los hermanos que desde Tepeaca Noticias siguen esta transmisión. Pido por sus necesidades. Con estas intenciones dispongámonos para este encuentro con el Señor, reconociendo los pecadores, pidámosle perdón a Dios por nuestras faltas. Todos rezamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios misericordioso, tenga piedad de nosotros y nos conceda la vida eterna.
de los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor arroya sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos. A tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundarán una multitud de camellos y de lunarios, procedentes de Madian y de Iván. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ahora por el Espíritu, a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Se llama la Epifanía del Señor.
pero se celebra el mismo acontecimiento. Cuando los magos de Oriente visitaron al niño Jesús y lo adoraron. Una fiesta que entre los niños causa mucha ilusión y que también en nosotros tendría que causar mucha ilusión. Porque si los papás, los abuelos viven con ilusión, la contagiarán a sus hijos, a sus nietos. Que aunque la vida es difícil, tenemos preocupaciones, pero la ilusión la sostiene nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso todo lo bello de lo que celebramos hoy, dice el Evangelio, cumpliéndose lo que escuchábamos en la primera lectura del libro del profeta Isaías, que llegaron unos magos de Oriente a Jerusalén preguntando dónde había nacido el Mesías. ¿Cómo sabían ellos que ya había nacido el Mesías rey? Porque una estrella se los anunció y una estrella los iba guiando. Ellos llegaron ante Herodes. Herodes no era judío y por lo tanto le tuvieron que preguntar a los judíos, a los escribas, qué decía la Sagrada Biblia. Y la Biblia decía que en Belén, tierra de Judá, surgiría el pastor del pueblo de Israel. Los magos se dirigieron a Belén. Y efectivamente dice el Evangelio que entraron a la casa y vieron al niño con su madre, postrándose le adoraron y le ofrecieron oro, incienso y vino. ¿Por qué se llama la fiesta de la Epifanía? Jesús, que ha nacido en Belén, se da a conocer a toda la humanidad. Y en la persona de esos magos de Oriente estaba el mundo entero. Por eso la manifestación de Dios. Porque Jesús, que ha nacido en Belén, no excluye a nadie. Cristo quiere derramar su misericordia y su amor en toda la humanidad, de tal manera que su amor misericordioso sea el que permita que la fe de la ilusión siga iluminando la vida de cada uno de nosotros. Pero para eso tenemos que actuar como aquellos magos de Oriente. Dice el Evangelio que a los magos de Oriente lo guió una estrella. Esa estrella del Espíritu Santo, de la luz del Espíritu Santo, esa estrella que es Cristo mismo y que es quien tiene que guiar la vida de cada uno de nosotros. Pero igual que los magos de Oriente adorar al niño, es decir, acercarnos a él, superando todo obstáculo. ¿Ustedes creen que los magos de Oriente, para llegar a un lugar tan lejano como fue Belén, fue sencillo? No fue sencillo. Dice incluso el Evangelio que hubo un momento en que la estrella desapareció, pero por eso perdieron la ilusión de ellos. No, continuaron. Y así es la vida de cada uno de nosotros. Va a haber momentos de oscuridad, va a haber momentos complejos, pero la luz del Señor es la que tiene que guiar nuestra vida. Solamente
iremos por el camino equivocado. Pero para eso hay que adorarlo. Y lo adoramos cuando venimos a la misa superando todo obstáculo. Y lo adoramos cuando cada día que termina le agradecemos un día más. Y lo adoramos cuando le dedicamos tiempo al rezo del Santo Rosario. Y lo adoramos cuando venimos delante del Santísimo, aquí me tienes, Señor, para que la luz de tu Espíritu sea quien vaya guiando mi vida. Como esos magos de Oriente. Esa tiene que ser nuestra actitud de aquí en adelante. Porque la buena noticia de hoy es que el Señor se manifiesta a toda la humanidad. A nadie va a excluir el Señor. Que nunca nos vayamos nosotros a excluir. Pero para eso, sigamos la luz del Señor. Vayamos a adorar como los magos de Oriente, superando todo obstáculo. Dios mediante, ya en estos días regresaremos a nuestras actividades. Han sido días hermosos, quizás también días tristes. Han sido días reconfortantes, quizás días de mucha confusión, pero mañana volvemos a nuestras actividades. Papá, mamá al trabajo, los jóvenes a la universidad, los niños al colegio el próximo miércoles. Ojalá que lo mismo hagamos que los magos de Oriente. El Evangelio termina diciendo que los magos volvieron a su tierra, pero volvieron por otro camino. Porque si recuerdan, Herodes les había dicho que volvieran a decirle dónde estaba el niño, el rey, porque él quería ir a adorar, pero en realidad no quería que matara. Ellos se fueron por otro camino. Que así sea nuestra vida a partir de hoy. Ya no vayamos por el camino del pecado. Ya no vayamos por el camino del egoísmo, el camino de la violencia. Regresemos por otro camino. ¿Y cuál es ese camino? La luz de Cristo que nos va a guiar. Para que desde hoy las abuelas sean esas abuelas ejemplares en su hogar, esas abuelas ejemplares que nos guíe la luz de Cristo. Para que desde hoy, mamá, deje el camino equivocado de la violencia, de la mentira, de la tristeza, para que papá también siga el camino verdadero, no el camino del egoísmo, a veces siguiendo los vicios. Ustedes jóvenes, solamente tengan verdad la luz de Cristo para que vayan alcanzando sus grandes ideales, esas ilusiones nunca se apaguen. Y ustedes niños, que quizás en esta noche esperan a los magos de Oriente, que viven con esa ilusión. Si los magos les traen un presente, bendito Dios. Si no es posible, sigan la luz de Cristo, porque es el mejor regalo que todos podemos tener. Muchos dicen, ¿qué te traerán los magos de Oriente? Te han traído tu ejemplo de fe, porque ellos siguieron una luz incansable. Así nosotros sigamos la luz de Cristo, porque ellos cuando vieron a Dios hecho carne, lo adoraron. Como esos magos de Oriente también, adoremos al niño Jesús. Pero sobre todo, los magos de Oriente regresaron a su casa por otro camino. Y así también nosotros regresemos a nuestras actividades por otro camino. No es del pecado, no es del egoísmo, sino por el camino del amor. Pues que Dios nos los conceda y sigamos celebrando con mucha ilusión esta fiesta de la visita de los magos de Oriente, de la Epifanía del Señor, y que nuestra Madre la Virgen María nos acompañe en este caminar, y que hoy, al adorar al niño Jesús, al hincarnos delante de Él, pidamos por la paz del mundo, porque a veces la paz en el mundo pende de un hilito muy delgado, pues que siempre reine la paz en este mundo, porque Cristo, que es Cristo,
Pidámoselo al Señor y vamos a continuar con fe nuestra santa misa. Pónganse de pie. Profesemos nuestra fe. Creemos en ese Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, creo. Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos y en la vida eterna. Sí, creo. Pues hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos en profesar en Jesucristo nuestro Señor.
que se nos convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que Santísimo, en que tu único Hijo eterno, como tú en la gloria, se manifestó en la realidad de nuestra carne, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestras familias, nuestros amigos, de los enfermos, especialmente los niños enfermos, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alegres porque Dios se ha manifestado a la humanidad.
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos el saludo de la paz. Thank you.
vaya guiando, para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste hacernos partícipes por Cristo nuestro Señor. Permanezcan de pie los sacerdotes que van a pasar a hacer la expresión del agua bendita mientras un breve canto. Vayan en paz, la misa ha terminado. Pues bienvenidos todos los peregrinos, los hermanos de Tepeaca, los hermanos que nos siguen en esta tradición.